cantidad de actividades y lugares donde ir con niños. Te damos una guía para que sea un viaje perfecto. Esto no significa que estas actividades no puedan ser disfrutadas también por los mayores. En uno de los edificios más emblemáticos en Regent Street se encuentra una de las jugueterías más grandes y famosas del mundo, la tienda Hambleys, la cual fue fundada en Londres hace más de 2 siglos. Por años han sido los proveedores principales de juguetes y productos deportivos para nada más y nada menos que la realeza británica. Cada año millones de personas visitan Hambleys y disfrutan de sus impresionantes cantidades de distintos juguetes, todos almacenados en las 7 plantas del edificio. Bueno, hemos venido a Hambleys y por la recomendación de Pony, buenísimo el lugar, está espectacular. Son 7 pisos con juegos, es una juguetería muy conocida de hace 200 años y tiene juegos de todo, pero todo lo muestran, se puede tocar, se puede jugar, hay de todo para hacer. Decile, decile. Ubicado en el corazón del West End, en Piccadilly Circus, desde 1997 Rainforest Café está diseñado como una jungla exótica que recrea las vistas y los sonidos de la selva amazónica. Esta espectacular experiencia gastronómica permite a los huéspedes disfrutar de deliciosas comidas y bebidas, mientras que los alrededores únicos de la jungla cobran vida con la ayuda de impresionantes efectos especiales y animatronic reales. Sorpréndase ya que a su alrededor hay duchas tropicales, cascadas, tormentas eléctricas periódicas. Sí, la otra sí está afuera. Acá estamos en la selva. Acá estamos comiendo contra el elefante. Tras su inauguración en el año 2000, la sorprendente noria de 135 metros de altura, conocida como el London Eye, se ha convertido en uno de los iconos más emblemáticos de la ciudad y de toda Gran Bretaña. La impresionante estructura está compuesta por 32 cabinas de cristal, cada una de 10 toneladas de peso y con una capacidad para 25 personas. Como puntos negativos, el principal es el que el precio es bastante elevado. Otro problema es que determinadas épocas las colas para montar puede ser de más de una hora, aunque eso se soluciona reservando la entrada de forma anticipada. ¿Vas a subir? ¡A la Dalia! ¡Bien! ¡Qué bárbaro! El London Eye es espectacular. La sensación es de volar directamente. Estamos en la cima del mundo. A esta ciudad como Londres no le podían faltar grandes, y algunos no tan grandes, mercadillos donde ir a pasar algún día de compras y encontrar algunos chollos. Según mi experiencia, puedo asegurar que algunos de los productos que encontrarás son auténticamente exóticos y curiosos. En esta ciudad cosmopolita y multicultural puedes encontrar varios mercados de referencia en los que puedes encontrar de todo: antigüedades, comida de diferentes partes del mundo, flores, objetos vintage y algunos curiosas ropas. A los niños les encantará hurgar por ahí. Este fue uno de los favoritos de Otto, subirse a los buses de 2 pisos justo adelante para admirar toda la ciudad. El precio del billete simple de un autobús de Londres es de 1,50 usando la Oyster Card. Los niños menores de 11 años viajan gratis, siempre y cuando vayan acompañados de un adulto, y por cada adulto pueden viajar un máximo de 4 niños menores de 11 años. No hace falta sacar ningún billete especial ni tarjeta de transporte para niños de esta edad. Las vistas del bus de doble piso son espectaculares desde adelante. Creo que todos los buses de todo el mundo deberían ser de 2 pisos y ser tan cómodos. Si caminas por Londres, puedes toparte con un montón de artistas callejeros. Sus espectáculos duran unos 20 minutos. Aprovecha antes de que se hagan famosos y luego ya no bastará con una moneda para disfrutar su arte. En nuestro caso también nos hemos encontrado un parque de diversiones gratuito para promocionar la película de Shazam. Y hasta hemos salido con ganas de ver la peli. Con la misma tarjeta Oyster, puedes también tomar el ferry que cruza el Támesis. Te saldrá bastante más económico que contratar un crucero y es igual de lindo. Vas a
recorrer gran parte de la historia de Londres con tus propios ojos y a ver algunos de los monumentos más icónicos desde otra perspectiva. Seguro que sabes que el Támesis es uno de los ríos más importantes de la historia. De hecho, la Gran Londres no sería lo que es hoy de no haber contado con la navegación. Visitar la tienda M&M World de Londres es una experiencia única incluso para las que no son amantes de estos dulces. Es una gran tienda especializada en la venta de esas bolas de chocolate coloridas y de su merchandising. La tienda de Londres es, junto a la tienda china, la única ubicada fuera de Estados Unidos. Nada más acceder al M&M World, nos sentiremos invadidos por un intenso olor dulzor que te transportará. Los museos en Londres son una buenísima opción cuando llueve o hace mucho frío. Muchos son gratuitos y ellos se la pasan genial, además de aprender un montón. La mayoría tiene actividades y talleres para hacer determinadas cosas y hasta se puede dormir en ellos, sí, como en la película. Solo hay que apuntarse en la web y ver los horarios. Espero que les haya gustado muchísimo estas propuestas que tenemos para disfrutar con niños. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Déjanos tu like si te ha gustado y en los comentarios qué otras propuestas tienes para visitar esta hermosa ciudad con niños. Y recuerden que lo mejor siempre está por venir. Hasta el próximo video.